Nos vamos de ruta a Los Pedroches, a la comarca situada más al norte de Andalucía, un destino que no deja de sorprender al viajero cuando se adentra en los secretos de su dehesa y descubre los pequeños y coquetos lugares que salpican este rincón de la provincia de Córdoba. Recorremos espacios históricos, disfrutamos de sus paisajes, del turismo activo, de su rica gastronomía ibérica y de tesoros arquitectónicos únicos. Comenzamos nuestro viaje en el Viso, uno de los pasos naturales hacia el centro de la península desde el siglo XV. Entre sus calles encontramos edificios históricos como la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, que se mantiene inalterable desde hace 500 años. Pero la joya más emblemática de esta localidad es el castillo de Madroñiz, situado a escasos kilómetros de Badajoz. Construido en plena dehesa, sobre un montículo, desde esta fortaleza se domina una enorme extensión de pastos. Es el último baluarte de la provincia de Córdoba. Estamos en el castillo de Madroñiz. Es una fortificación árabe que tuvo su origen en el siglo XI-XII... y aquí antes había un asentamiento musulmán. Está en un sitio muy estratégico, pues ¿por qué? Porque se creía que este castillo defendía el único camino que iba hacia Toledo. Además, es una zona fronteriza, pues ¿por qué? Porque está Extremadura, Ciudad Real. El castillo, que hoy es una propiedad privada, aunque abierta a visitas de grupos, ha sufrido diversas transformaciones a lo largo de su historia, como las torres cilíndricas o los detalles de estilo mudéjar, que aún hoy se conservan. La fortaleza domina el punto más alto del entorno. Situado en un cerro aislado, a sus pies serpentean diversos ríos y arroyos. Y desde su punto más alto, su torre del homenaje, con cerca de 1000 años de historia, se admira la dehesa en todo su esplendor. El castillo está situado en una zona privilegiada, pues ¿por qué? Porque cuenta con dos barreras naturales, ahí tenemos un río y allí tenemos aquel. Ese de la izquierda es el río Zújar. Además, también sabemos que en aquella parte de allí está Extremadura, allí tenemos Ciudad Real y esto donde estaba el castillo ahora mismo es Andalucía, Córdoba. Y aquí pues podéis ver también un claro ejemplo de la dehesa del Valle de los Pedroches, que es la mayor dehesa continua del mundo. Y hoy como ayer, pues la zona sigue viviendo principalmente de la ganadería y de la agricultura, del cultivo de olivo y de cereal. En estas tierras dedicadas a la ganadería, el alojamiento rural es la principal opción que encuentra el viajero. Entre las propuestas que tiene el Viso, nos detenemos en uno enclavado en una explotación ganadera. Para todos los viajeros que vienen aquí a la comarca de Los Pedroches, ofrecemos un turismo de relax y también un turismo ecológico, gastronómico, porque aquí lo que siempre se intenta es, digamos, mantener el medio rural a largo plazo. Todas las personas que así lo deseen pueden degustar el magnífico jamón ibérico que tenemos en la comarca de Los Pedroches. En este entorno, nadie puede resistirse a probar uno de los productos estrella de la zona, el jamón ibérico de bellota de Los Pedroches. Tiene denominación de origen propia y es, sin duda, el tesoro gastronómico del norte de la provincia cordobesa. Un producto exquisito y único que tiene en esta dehesa su mejor aliado. Para disfrutar al máximo de la naturaleza, en esta zona el viajero tiene diversas posibilidades de ocio que se adaptan a todas las edades. Nos decidimos por recorrer los parajes del Viso a lomos de un caballo. Vamos a hacer una ruta a caballo y vamos a tirar por aquí por la dehesa, vamos a bajar hacia otra casa rural antigua que había abajo
y llegaremos al Pantano de la Colada. Ponemos la dehesa, encina, retama, todo lo que hay por la zona. Bueno, y vamos a intentar aprovechar los últimos rayos de luz para llegar y finalizar la ruta en la Colada, ¿vale? La ruta discurre por la llanura, por un paraje típico de bosque mediterráneo, rodeado de encinas. Tras un paseo tranquilo, el camino desemboca en el embalse de la Colada, un emplazamiento de gran belleza y refugio de numerosas especies de aves, entre ellas las grullas. La playa artificial de la Colada es un lugar idóneo para cabalgar, especialmente al atardecer, cuando los últimos rayos de sol se reflejan sobre las aguas y cuando los pescadores se afanan en atrapar la última pieza del día. De vuelta al Viso, nuestra ruta nos lleva hasta un refugio antiaéreo de la Guerra Civil. En esa época, la localidad también fronteriza entre los dos bandos sufrió numerosos bombardeos. Por ello se construyó, bajo la plaza principal, un conjunto de túneles subterráneos destinados a proteger a la población. El refugio se construyó en la Guerra Civil, tiene 4 accesos, 2 de los cuales no tienen salida al exterior. Tiene una capacidad para unas 400 personas más o menos aproximadamente y estamos a 6 metros de profundidad. Es una serie de galerías que tienen una forma de zigzag. El zigzag era porque si caía una bomba, pues la explosión no se propagara, sino que chocara contra la pared y hiciera efecto rebote y no se fuera a lo largo de la galería. El refugio ha sido reconstruido en su totalidad, pero se conservan algunos elementos originales, como uno de los túneles que comunicaban con el edificio del ayuntamiento, donde por entonces estaba la escuela local, o los accesos primitivos, hechos con piedra, arena y madera. Me gustaría, ahora que estamos aquí, que pensarais o que imaginarais cómo sería este refugio en aquella época, en plena Guerra Civil. Este era el único sitio donde te podías salvar. Nuestro viaje continúa hasta Hinojosa del Duque, una de las ubicaciones claves en la ruta que conectaba el sur con el centro de la península a partir del siglo XVI. Es en ese momento cuando se construye una de las joyas arquitectónicas de la provincia, la parroquia de San Juan Bautista, conocida como la Catedral de la Sierra. Es un edificio singular, un edificio que para nosotros es un orgullo mostrarlo, sobre todo porque vamos a ver ese renacimiento que no podemos ver en todos los sitios, con algunas notas que destacan. Por ejemplo, como lo que podemos ver en esa ventana, es un fantástico trampantojo arquitectónico. No es tan usual verlo en España. Siempre lo digo con un poco de cautela, pero lo pienso, que es la mejor ventana del Renacimiento español. El templo, que comenzó a levantarse en el siglo XV, lleva el sello de dos grandes maestros de la arquitectura, la saga de los Hernán Ruiz. Tenemos aquí en esta fachada esos dos momentos del Renacimiento español. Por un lado tenemos el plateresco, que nos viene de la mano de Hernán Ruiz I. Vemos también la estética que nos trae Hernán Ruiz II, su hijo, que ya ha ido a Italia, ha visto lo que se está haciendo en Italia y de regreso a España nos trae todas esas novedades. Toda esta portada realmente es muy similar a lo que podemos ver en la Puerta del Perdón de la Catedral de Granada. Por dentro, la nave central de la Catedral de la Sierra conserva un artesonado mudéjar único, reflejo de ese esplendor, mientras que en las laterales, la piedra de estas tierras destacan en sus impresionantes bóvedas. Tanto el exterior como el interior de este imponente edificio están cargados de simbolismo, y el batisterio, una de las joyas de esta catedral, es uno de los mejores ejemplos. Aquí la vista no basta, hay que mirar. Hemos estado viendo esa ventana de los tres soles con ese trampantojo magnífico. Bueno, pues es una ventana de triple derrame que está concebida así para que siempre a lo largo de todo el día un haz de luz penetre en el batisterio. Y está concebido como tres ventanas porque son tres luces distintas del día que vienen de un único foco de luz, que es el sol. Time after time.
La gastronomía es uno de los grandes atractivos de esta ruta, donde los restaurantes apuestan por los sabores tradicionales y por los excelentes productos de la zona. El Valle de los Pedroches es un lugar único en sabores y aromas, y lo que intentamos es trasladar esa idea en los productos que ofrecemos. El cliente, cuando nos visita, lo primero que puede detectar es que todos los productos están muy relacionados con la zona, como son las carnes ibéricas y una amplia gama de productos que lo que hacen es resaltar el valor de la zona donde nos encontramos. Nuestra especialidad de la casa es el rabo de toro, diseñado con una receta mozárabe. Buscamos conocer más a fondo la estrella gastronómica. E Hinojosa del Duque es una localidad volcada en la producción de jamones ibéricos. Las piezas, tras pasar a la bodega, encuentran en esta tierra el clima idóneo para la obtención de un producto único. Aprovechamos la buena climatología que tenemos en la zona, el enclave del Valle de los Pedroches, que es muy rica en invierno frío, primavera leve y verano caluroso, ¿vale? En los que le favorece mucho y conseguimos un aroma y unos sabores únicos. Otra parada fundamental es en el Museo Etnológico, un templo de la memoria de la comarca que muestra cómo era la vida en el Valle de los Pedroches hasta el último tercio del siglo XX. Aquí es posible conocer, por ejemplo, los distintos oficios desarrollados en esta zona, saber cuáles eran las herramientas con las que se trabajaba el campo o adentrarse en un dormitorio de los años 40. Aquí, la historia y las vidas de los habitantes de Hinojosa se palpa en cada rincón. El Valle de los Pedroches es una tierra rica y sorprendente, marcada por una dehesa que le ha conferido su singular forma de entender la vida. Es el norte del sur, una tierra de fronteras que bebe de múltiples fuentes y culturas, una comarca llena de sabores que ha sido y es testigo de la historia, el lugar en el que comienza y termina Andalucía.